cuando eso pasa. Pero sé cómo evitarlo. Necesitaré una hoja de papel higiénico. La pondré dentro del inodoro. ¡Se acabaron las picaduras! ¡No más trasero mojado! Almuerzo, de acuerdo. Nos vemos pronto, adiós. ¿Dónde está mi bolso? Pegaré el cartel aquí. ¡Ah! ¡Mi negocio está abierto! ¡Oh, un cliente! ¡Hola, mami! ¡Ah! ¡Oh, hola, Chloe! ¡Bienvenida a mi tienda! ¿Ves algo que te guste? No tengo tiempo para esto. ¿$35 por eso? ¡No! No hay problema, tengo muchas cosas más. ¿Qué pasa ahora? Un flamenco muy lindo. Es tentador. Pero no gracias, hija. Estoy tratando de encontrar mi bolso. Tengo justo lo que necesitas. Acaba de llegar hoy. ¿Mi bolso? Pásamelo. Te costará. No tengo dinero. Lo siento. Bueno, no puedes tenerlo. ¡Dinero! Pero está bien. Te seguiré el juego. Espera. Solo necesito tomar algo. ¡Oh, brillante! ¡Eres tonta, mamá! Solo acepto dinero en efectivo. Tengo prisa, Chloe. ¿Qué voy a hacer? Espera un momento, tengo una idea. Sí, creo que esto funcionará. Necesitaré estos guantes y esta caja. Enseguida vuelvo. Empezaré cortando la caja en secciones. También necesitaré mi pistola de pegamento. Pasaré una fina línea de pegamento por esta parte. Con eso debería bastar. Luego lo pegaré al rectángulo grande. Lo presionaré asegurándome de que esté pegado. Luego haré lo mismo con el resto. Las secciones de los extremos tienen pequeñas ranuras. A continuación necesitaré una tira de papel. Lo enrollaré. Quiero mantenerla bien apretada. Dejaré un pequeño trozo suelto. Lo pasaré por una de las ranuras. Se ve bien. Pegaré alrededor del borde de este cuadro de cartón. Me alegro de llevar estos guantes. Lo pegaré en la parte superior de la caja. Es ligeramente más pequeño, pero todo eso forma parte del plan. Ahora la última pieza. Solo pegaré tres lados. Pondré esto en ángulo. Creo que quedó bien. Ahora toca decorarlo. Aplicaré pegamento alrededor de los lados. Luego lo cubriré con material negro. No quiero arrugas. Dejaré un poco de material extra para esta sección trasera. Entonces puedo añadir la parte blanca, hacer una pantalla y un teclado. Mantendré los números uniformemente espaciados. Necesitaré una tarjeta de crédito. ¡Uf! Ha sido aceptada. El recibo sale por arriba. Espero que a Chloe le guste. Averigüémoslo. ¿Aceptas tarjeta ahora? ¡Wow! ¡Es asombroso! Todas las tiendas necesitan una máquina de tarjetas. ¡Mi negocio está creciendo! ¿Entonces puedo comprar la bolsa ahora? ¡Ah, claro! Esperaba que dijeras eso. Deslizaré la tarjeta aquí y yo completaré la venta. ¡Es un placer hacer negocios contigo! ¡Aquí tienes! Por fin, ahora puedo irme. ¿Qué fue eso? ¿Cómo ha llegado eso ahí abajo? Oh, ¿me estás tomando el pelo? ¡Oye! ¿Qué se supone que haga ahora? Oferta y demanda, mamá. Mejor prepara tu tarjeta de crédito. Me encanta la crema de chocolate, es la mejor. ¿Eh? Oh, tú también quieres un poco. Aquí tienes. Tina, ¿qué estás haciendo? Oh, hola, mamá. Es hora de ir a la cama. Pero no tengo sueño. Sin discutir. Eso es, ve a lavarte. Qué cosita tan extraña. Ups, supongo que me lo busqué. Será mejor que vaya con Tina. Terminemos con esto. No estoy tan sucia. Mira todo ese chocolate. ¿Tina? Vamos, tienes que limpiarte. Comencemos con tus dientes. Ah, está bien, puedo hacer eso. Esto debería ser bastante fácil. Solo un poco más. Ah, eso es suficiente. Esto tiene sabor a menta. Al menos estás cepillando los dientes. ¡Espera! ¡Wii! ¡Tina, basta! ¡Eso fue asombroso! ¡Mira cómo vuela! ¡Nunca me aburriré de esto! ¡Piu! ¡Toma esto! ¡Piu, piu! ¡Me encanta cepillarme los dientes! ¡Alto! ¡Suficiente! ¿Por qué me miras así? ¡Baja la pasta de dientes! ¡No! ¡Tina! ¡Tengo que esquivarlo! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Tienes que ser más rápida! ¡Me diste! Eso puede haber sido un error. Oh, me lavaré los dientes. Así está mejor. Tengo una idea. Quizás este pequeño te ayude. ¿Qué es? Lo colocaré aquí mismo. Luego pondré la pasta de dientes encima. Mira esto. Estoy muy confundida.
Pon el cepillo de dientes en la boca y saldrá la cantidad perfecta de pasta de dientes. ¿Ves? Muy fácil. ¡Wow! Es como si estuviera viviendo en el futuro. Quiero intentarlo. Eso es. ¡Funcionó! Bien hecho. Mira, mamá, lo estoy haciendo. Esa es mi chica. Aquí viene el pato. ¡Bang! Hola, cielo, ¿todo en orden? Muy bien, adoro bañarme. ¿No es cierto, amigos? ¿Qué haces, patito? Hora de sumergirnos. Soy una gran nadadora. Debería ser una pirata. ¡Marinos! Me pregunto a qué sabrá. ¡Uf! Fue una mala idea. Patito, ¿dónde estás? ¡Esto es genial! ¿Ah? ¡Guácala! ¡Huele horrible! Debería lavarme. Para eso existe el jabón. Es tan resbaloso. ¡Ups! ¿A dónde se fue? Debo encontrarlo. ¡Wow! ¡Qué profunda! Soy muy buena aguantando la respiración. Tiene que estar por aquí. Solo veo caracolas. Pero ningún jabón. ¿Está aquí abajo? No. ¿Qué tal aquí? ¡Ajá! ¡Lo tengo! No puedes esconderte. Ya es hora de regresar. ¡Tío! ¡Nunca dudé de mí! ¡Oh, vamos! ¿Es una broma? ¡Mamá! ¿Por qué tanto ruido? ¡Se me cayó el jabón! No hay por qué enfadarse. Te mostraré algo. Solo necesitamos esto. Quiere nadar un poco. ¿Y eso qué hará? ¡Encontraste el jabón! ¡Increíble! ¡No puedo creerlo! ¡Gracias, mamá! Tal vez debería ducharme. ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! ¡Te lo advierto! Voy a hacer mis asuntos. Debo ponerme cómoda. ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Uf! ¿Qué has estado comiendo? ¿Ah? ¡Hola! Nunca olí algo así. Necesito aire. ¿Qué tal todo, mamá? ¿Lees algo interesante? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿No es obvio? Voy a vomitar. Oye, es natural. Esperen, huele muy mal, pero te acostumbrarás. ¡Ya basta! No puedes hacer popo donde quieras. ¡Claro que sí! ¿Lo ves? ¡Es fácil! ¡Shh! Intento concentrarme. ¡La, la, la! Este popit es genial. ¡Suficiente! ¡Ya es hora! Debes usar el inodoro. ¡Guácala! ¡No! ¡Es feo! No te lo pregunté. Debe haber algo que pueda hacer. Creo que lo tengo. La respuesta a todos mis problemas. Recortaré los círculos del popit y los pegaré en el asiento del inodoro. De esta manera, ¡qué colorido! Uniré otros alrededor de la base. Será un bonito suelo. Ya está listo para Wendy. Se ve cómodo y agradable. Terminé. Oh, Wendy, mira esto. ¿Qué sucede? ¡Wow! ¡Asombroso! ¿Tú lo hiciste? ¿Puedo probarlo? Oh, sí, se siente bien. Bueno, me convenciste. Es el mejor inodoro del mundo. Gracias, mamá. Ya no necesito esto. Y yo no tendré que oler tu popó. Hace mucho calor. Siento que me derrito. Espera un segundo. Me olvidé del ventilador. Eso lo mejorará todo. Solo necesito arrastrarme hasta allí. Lo estás haciendo muy bien, Matthew. Lo logré. Ahora bañémonos en ese aire fresco. Oh, sí. ¿Qué? Es aire caliente. Lo está empeorando. Apágalo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Supongo que esta es nuestra vida ahora. Espera, dame eso. ¡Ay! ¡Eso es mío! Corrección, era tuyo. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, eso fue decepcionante. ¡Arruinaste mi hielo! ¡Lo estaba guardando! Pero da igual. ¡Wow! ¡Mira eso! ¿Está pasando de verdad? ¿Dónde ha estado toda mi vida? Esto es justo lo que necesito. ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¿Matthew? ¿Qué es lo que pasa? ¿Matthew? ¿Estás ahí? Al final se ha vuelto loco.
¿Qué estás haciendo? ¿Quieres acompañarme? Estoy bien. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Mmm! ¡Helado! ¡Parece tan sabroso! ¡Lo quiero! ¿Qué? ¡Yam, yam! ¡Eres mío! ¡Todo mío! ¡Atrás, Matthew! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es una larga historia. ¡Ah! Eso está muy bien. ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Ah! ¡Vamos! Tenemos trabajo que hacer. En primer lugar, necesitamos una caja de cartón grande. Haré un corte de una de las solapas. Quiero eliminar un rectángulo. Parece del tamaño adecuado. Lo pegaré debajo del agujero. Haré lo mismo encima. Ahora cortaré trozos de cinta. Los colgaré de la pieza superior de cartón. A continuación tengo que cortar un agujero en la parte superior de la caja. Tiene que ser bastante grande, así. Echaré cubitos de hielo en la caja. Te toca, Mindy. Colocaré el ventilador sobre el agujero. Creo que está listo. Vamos a encenderlo. Derríteme. El ventilador soplará sobre los cubitos de hielo y el aire frío saldrá por la rejilla de ventilación. ¡Ah, sí! ¡Eso es muy bueno! ¡Es perfecto! Podría acostumbrarme a esto. ¡Qué gran idea! ¡Limpio! ¡Hola, mamá! ¡Oh, refresco! ¡Delicioso! ¿Qué son esas marcas en tu cara? ¿Qué marcas? Oh, no es nada. Quédate ahí. Usaré esta curita. No dolerá. ¡Basta, mamá! ¡Es en serio! Oh, ya sé. Apoya una carita en una superficie plana. Dibuja en ella. Y crea algo divertido. Ahora un poco de color. Estos búhos son bonitos. ¿Casi termino? No más curitas aburridas. ¡Wow! Se ven bien. Me las pondré. ¡Sí! ¡Me encantan! ¿Qué tal me veo? ¡Wow! ¡Son increíbles! ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Es perfecto! ¡Mucho mejor! ¡Solo quedan los pisos! ¿Qué? ¡Es un montón de pelo! ¡Qué asco! ¡Vomitaré! ¡Mmm! ¡Adoro este aderezo! ¿Cómo llegó esto aquí? Ya no tengo hambre. Aguarda, no puede ser. ¿Cómo puede haber más pelo? Es como si viviera con una bestia. ¿Terminará alguna vez? Viene de arriba. ¿Del cuarto de Annie? Investigaré. Este drama del cabello va a terminar. ¿Annie? ¿Qué? ¡No es cierto! ¡Es mi Annie, la máquina de mechas! ¡Annie, dejas tu pelo por todas partes! Oh, ¿ves? ¡Mamá, perdiste la cabeza! ¡No, pero tú sí! Bueno, tu pelo. ¡Se queda en mi cepillo! ¿Cómo lo sacaré? ¿Sabes? Creo que se me ocurre algo. ¿Eso es un peine? ¡Recoge el pelo! ¡Sale directamente! ¿Ves, cariño? ¡Guau! ¡Eso funcionó! ¿No olvidas algo? ¡Esto cambia todo! Por eso me llaman Supermamá. ¡Oh, es suficiente! ¡Ya vuelvo! ¡Guau! ¿Lápiz labial rojo? ¿Cómo me queda? ¡Me siento grande! ¿Fruta? ¡Mamá! ¡Combinamos! ¡Oh, eso me hace feliz! Nada como una buena limpieza.
Odio las casas con polvo. Un hogar limpio es una mente limpia. ¡Ajá! ¡Por fin la encontré! ¡Ups! ¿Ah? ¿Qué fue eso? Hola, mamá. ¿Me lees un cuento? Lo siento, cariño. Estoy ocupada. Oh, pero me gusta mucho este libro. Miren esto. ¡Cuánto desorden! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mira lo que tengo! Mami, necesita limpiar, David. Pero eso es aburrido. Solía ser divertida. Limpiar es divertido. Deberías intentarlo. El suelo quedará reluciente. Me divertiré yo solo. Con este asombroso auto. ¡Ja! Mamá ni siquiera sospecha. ¿Qué fue eso? Todo está listo. Aquí voy. ¿De dónde viene ese ruido? Lo descubrirás pronto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Mi hermoso trapeador está arruinado! ¡Oh, oh! Ven aquí. ¡Ahora! ¿Es necesario? Está bien. Perdón, mamá. ¿Cómo voy a limpiar ahora? Esperen. Tengo una idea. Déjame ver eso. No me lo quedaré. Creo que sé cómo limpiar el suelo. Pegué el trapeador al auto. Probémoslo. Necesitarás esto. ¡Wow! ¿En serio? ¡Genial! Así es. No olvides esa parte. ¿Vas bien, David? Tenías razón. Limpiar es divertido. Eso es mi niño. ¿Puedo hacer esto todos los días? ¡Claro! Tienes talento. Gracias, mamá. Ya llegamos. Nuestro nuevo hogar. Hay muchas telarañas. Espero que no haya arañas. Será mejor que limpiemos. Buena idea. ¡Qué asco! ¡Ayú! ¡Piu! Eso fue duro. Pero comienza a verse bien. Limpiemos los otros cuartos. ¡Gran plan! ¿Acaso nadie tiraba la cadena? ¡Qué asco! ¿Quién vivía aquí? ¡Olvida eso! ¿Quién limpiará el retrete? ¡No! ¡Olvídalo! ¡Tómalo, David! Bueno, si insistes. ¡Adiós! ¡Qué injusto! Hora de enfrentar mis miedos. Puedo hacerlo. Es solo pipí. Primero debo prepararme. No quiero salpicarme. Sin piedad. ¡Huele tan mal! Un momento. Tengo una mejor idea. Pondré papel higiénico por todo el retrete. De esta manera. Ahora necesito vinagre. Y esta botella. Pondré el vinagre en la botella. Y le agregaré la tapa. Rociaré el vinagre sobre el papel higiénico. Debo empaparlo. Después tiraré la cadena. ¡Miren eso! ¡No más manchas! ¡Wow! Sabía que lo lograrías. ¡Quédatelo! Lo necesitarás para el lavabo. Pero... ¿No podemos discutirlo? A Gaby hasta que regresemos. Cuidar a Gaby, claro. Y sin tonterías. ¡Esto es increíble! ¡Demasiado rápido! Espera, me están llamando. Oh. ¡Basta, Gaby! Voy a vomitar. Fue el mejor día de mi vida. Estoy agotado. Esto es aburrido. Me divertí más jugando con Alex. Por fin, puedo relajarme. Esto es mucho mejor. Me encantan sus tatuajes. Me gustaría tener uno, pero no tengo dinero. Espera, ya sé. Esto es justo lo que necesito. Y la mejor parte, no duelen. Son geniales. Me veo increíble. Oye, Alex, mira. Oh, ¿qué? Lindos, ¿no? Me parezco a ti. Nunca había sido tan feliz. Somos hermanos de tatuajes. Nunca me había sentido tan viva. Son lindos. Oh, oh, regresaron muy rápido. Oh, no, tengo que limpiarte. Pero mis tatuajes, me los acabo de poner. No te pueden ver así.
Necesito arreglar esto. Y rápido. No te muevas. Colocaré cinta sobre los tatuajes. Luego la levanto con cuidado. No, Alex. Por favor, no lo hagas. Mira, el tatuaje se despega. Y sin frotar. Es rápido y fácil. Funciona perfectamente. Hace cosquillas. Este es el último. Y justo a tiempo. Uf, qué alivio. Pero me gustaban mis tatuajes. No es justo. ¡Qué día! Oh, hola, cariño. Espera, ¿qué pasó con tus tatuajes? Bueno, te contaré un secreto. No eran de verdad. Eres tan aburrido. Parece que se divirtieron. Me gusta tu cabello. Cariño, mira lo que tengo para ti. Marcadores nuevos solo para ti. ¡Hurra! Gracias, mami. Me encantan los marcadores. ¡Oh! ¡Dos verdes! Voy a empezar con este primero. Soy muy buena dibujando. Debería ganar un trofeo. Voy a usar todos los colores ahora. ¡Oh! Es como un arco iris. Me gustan los arco iris. Y ahora azul. Y puedo deletrear mi nombre con el rojo. ¿Por qué hay tantas tapas? No las quiero. ¡Balala! Quitaré todas las tapas. Oye, ¿por qué este marcador no funciona? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! Mira los marcadores, están rotos, arréglalos. ¿Qué? Pero son nuevos, los acabo de comprar. Déjame ver, ¿qué está pasando con estos marcadores? Está bien, ven conmigo. Veré lo que puedo hacer. ¿Lo ves? Todos los marcadores están rotos. Oh, ya veo, los dejaste todos destapados. Sin las tapas, los marcadores se secan. ¿Ves, Ava? Debes mantenerlos tapados cuando no los estés usando. Oh, ok, mantén las tapas puestas. Vamos a ver, ¿dónde están las otras tapas? Ava, ¿dónde las pusiste? Aquí hay una y aquí hay otra también. Están por todos lados. ¿Cómo hace una niña pequeña para hacer tanto desorden? ¡Qué bueno que es tan linda! Desearía que hubiera una manera de ayudarla a mantener todo ordenado. ¡Oh, sí, la cinta! Tengo una idea. Aquí voy. Comenzaré con una buena tira de cinta y eso debería ser suficiente. Y luego necesitaré los marcadores, por supuesto. Los alinearé en la cinta. Así, y luego puedo doblar el resto de la cinta. Esto va a funcionar muy bien, lo sé. Ok, cariño, mira esto. Ahora no volverás a perder las tapas. ¡Hurra! ¡Mira! Los marcadores están funcionando de nuevo. Hice una flor morada y un corazón verde. ¡Oh, eres una pequeña artista! Odio estar enfermo. ¡Pobrecito, está ardiendo! Eso no es bueno. Necesitamos mejorarte. Hora de la enfermera, mami. ¿Qué es eso? Bromeo, necesito este. Un poco de humor. Esto es lo que necesitamos. Pero no me gusta eso, es asqueroso. Pero necesitamos mejorar. ¡Abre! ¡No! ¡Mamá, no quiero! ¡Mira, mami! ¡Quiero un refresco! Creo que sé cómo hacer que se tome la medicina. Comienza con una lata de Coca-Cola vacía. Y abre en el medio. Coloca el jarabe para la tos en la lata. Pongo un popote en el jarabe para la tos. ¡Te compré un refresco, querido! ¡Bébelo todo! Gracias, mamá. Buen chico. Sabe diferente. Pero me gusta. ¡Brum, brum! ¡Osh! ¡Esta habitación es un lío! Hola, mami. Lo sé. Necesito salir, pero quiero que esta habitación esté limpia para cuando regrese. Está bien. No. Nana. Esta es la torre más grande del mundo. ¿O no? ¡Mamá ha vuelto! Necesito hacer algo y rápido. Esta aspiradora servirá. ¿Un calcetín? Espera, esto podría funcionar. Luego atraparé todas las piezas de Lego. Las recogeré rápidamente. Y no se van a perder. Todo lo que tengo que hacer ahora es quitar el calcetín. Oh, eso es todo. ¡Wow! Eso es mucho. Necesito ocultar esto. ¡Qué maravilloso trabajo! ¿Oh? ¡Oh, esto sí! ¡Te mereces un regalo! ¡Gracias!
¿Por dónde empiezo? El verde representa tranquilidad, lo cual es perfecto para mi visión. Muy bonito. ¡Voilà! Esto no bastará. Un pizarrón bien limpio. Tal vez el azul sea mejor. ¡Sí! ¡Ya se ve mejor! Ahora sí me gusta. ¿Por qué no lo hago bien? Un desperdicio. A ponerse en marcha. Esta vez seré realista. Firme. Y... ¡ja! ¡Mis manos fallan de nuevo! No estoy hecho para ser artista. ¡Ah! ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, oh universo desconocido? ¿Por qué? ¡Qué día! Hasta mi pelo me traiciona. ¡Espera! La respuesta estaba en mi bolsillo. Primero, pon tiras de cinta. Luego tendrás un triángulo. Viene la pintura. Ponlo en pegotes justo así. Y usa los colores que quieras. Procura que encajen adentro. Esta pintura es gruesa. Ahora viene la parte genial. Haz un zigzag con el peine arriba y pinta abajo. No importa si manchas la cinta. Rellena el espacio blanco. ¡Sí! Con pegotes grandes. La parte inferior podría tardar. Es más espacio para rellenar. Descuida, al final valdrá la pena. A quitar la cinta. Mira esa línea limpia. Faltan dos más. Y el triángulo perfecto de colores. Ahora me queda admirar mi obra maestra. Parece que sí soy un gran artista. Trabajando duro. Ninguna distracción la afecta. Hablé demasiado pronto. ¿Dónde puse esa cosa? Tiene que estar por aquí, ¿verdad? Vamos, no te camufles ahora. Solo sigue el cable. ¿Cuán larga es esta estúpida cosa? Mi brazo se cansa. ¡Este no es mi teléfono! ¡Qué desperdicio! Apenas puedo sentir mi brazo. De acuerdo, debo estar cerca. ¡Ahí estás! Y me perdí esto. Ahora debo llamar de vuelta. ¡Espera! Tal vez pueda crear algo. Sí, esto va a ser bueno. Toma el cable y envuélvelo a un marcador como este. Una vez enrollado, usa un secador de pelo por un minuto. Y cuando saques el marcador, el cable no será tan largo. Ese tonto estará a la vista ahora. ¡Así! Ahora, cuando trabaje duro, no tengo que buscar mi teléfono siempre que suene. ¡Es Kevin! ¿Qué tal, amigo? Siento no contestar antes. ¡Qué gran ducha! Fue tan relajante. ¡Ups! Por suerte estoy sola en casa. Eso podría haber sido vergonzoso. ¿Qué tal? Será nuestro pequeño secreto. ¡Me tengo que ir! Es hora de vestirme. ¿O no? ¡No otra vez! Uf, no está allí. Nadie me vio. Oh. Supongo que yo sí. Llámame, Tina.
Hola. Oh. Entonces, ¿continuamos? Esta reunión se está grabando, ¿verdad? Oh. Debe haber algo que pueda hacer. Comenzaré enrollando el borde de la toalla. Ahora necesito aguja e hilo. Coseré a lo largo del borde haciendo una costura. Lo haré hasta el otro extremo. Ahora necesito un elástico y un segurito. Pasaré esto a través de la costura que hice. Lo empujaré hacia el otro lado. Voy a agarrar mi aguja e hilo nuevo. Coseré el elástico a la toalla. Quiero asegurarme de que quede firme. Luego cortaré el exceso de hilo. A continuación cortaré el extremo del elástico y el segurito. Justo así. Ahora necesito pegamento. Pondré una pequeña cantidad en la punta de la toalla. Luego le pegaré un trozo de velcro. Probémoslo. Se está quedando en su lugar. Incluso puedo saltar sin problemas. Así está mucho mejor. Hacer sentadillas realmente está dando sus frutos. Estar así debajo requiere músculo. ¡Oh! ¡Me descubrieron! ¡Hola, señor Jones! ¡Solo busco el baño! Bueno, fue un fracaso épico. ¡Espera un minuto! ¡Vuelvo enseguida! ¡No te enojes! Solo quería un bocadillo. ¡Lindo! Resulta que mi gusto por lo dulce es más tecnológico. ¡Hora de una selfie! ¡Linda! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasó anoche? Creo que nos excedimos. ¡No puedo creer que me voy a casar! ¡Guau! ¡Me alegro mucho por ti! ¡Salud! ¡Wow! Oh, nunca volveré a hacer eso. Mejor me refresco. ¡Mira qué desorden! ¡Genial! Tengo que limpiar. Oh. ¡Wow! ¿Qué pasó con mi maquillaje? Aguarda, estoy recordando algo. Creo que había un club. ¡Wow! ¡Vamos, Mía, a festejar! ¡Oh, sí, chicas! ¿Quién canta ahora? ¿Oh? ¡Ups! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Eso fue tan vergonzoso! ¡Y está en mi baño! ¿Qué le pasó a mi inodoro? Esto es muy extraño. Por favor, que eso sea lo peor que hice. Espera. ¡Es la mejor noche del mundo! ¡Hagámoslo cada fin de semana! No voy a repetirlo cada fin de semana. Me duele todo. ¿Ah? ¿De dónde vino eso? ¡Oh, va a jugar! ¡Quiero ganar un pop-it! ¡Sigue! ¡Wow! ¡Lo hicimos! Eso no fue tan malo. ¡Ay, no! ¡Mi anillo! ¡Ah! ¡Esto es malo! ¿Dónde estoy? ¡Se supone que me caso! ¡Necesito un anillo! ¡Vamos, piensa en algo! ¡A trabajar! Primero, una bandeja para muffins. La lleno con resina epoxi transparente. Añado gotas de pintura roja. Ahora a mezclar. Puedo usar el pincel para crear un remolino. Antes de que se asiente, coloco un anillo. Creo que ya está. ¡Sí! ¡Lo hice a tiempo! ¡Vamos a casarnos! ¡Me encanta el chocolate! Ya me preocupaba. ¡Oh, cariño! ¡Toma tu anillo! ¡Te queda perfecto! ¡Ay, qué romántico! ¡Estamos casados! ¡Ya puedes besar a la novia! ¡Vamos, patito! ¡Hora de un baño! ¿Qué? ¡Está cerrado! ¡A esperar nuestro turno! ¿Cuánto más tardará? ¡Oh! ¡Casi termino! ¡Ah! ¡Bastante limpia! ¡Lista para empezar mi día! ¡Cielos! ¡Al fin! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ya es mi turno! ¡Patito, vigila mi toalla! ¡Ah! ¡Esto es lo que quería! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡El jabón! ¡Ah! ¡Au! ¡Mi dedo del pie! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Por poco! ¡Jabón tonto! ¿Querías matarme? Haré algo al respecto. Tengo una esponja y un cuchillo. Cortaré el lado de la esponja. Bien, ahora sigue el jabón. ¡Perfecto! ¡Así de fácil!
Ahora está enjabonada, pero no resbaladiza. ¡Hagamos hamburguesas! ¡Ulala! Los ingredientes frescos son los mejores. Una rodaja de tomate. ¡Perfecto! ¡Y queso! ¡Hola! Ignórame, solo estoy limpiando. Ok, bueno, volveré a cortar tomates. Limpiar es trabajo duro. Aunque voy con los platos sucios. Oh no. El grifo se ve terrible. Debo hacer algo al respecto. Oh, fregar no funciona. Pero fregar siempre funciona. Oh. ¿Viste el estado de este grifo? Bueno, ¿ya lo fregaste? Claro que sí, pero no funciona. No sé qué decirte. ¡Hora del ketchup en mi obra! ¿Hola? ¿Ketchup? ¡Sal! ¡Oh, no! ¡El ketchup está suelto! ¡Cuidado! ¡No! ¡El grifo! ¡El ketchup nos invade! ¿Es broma? ¡Acabo de limpiar eso! ¡Ups! ¡Uy! ¡Lo estás complicando todo! ¡El grifo! ¡Está brillante! ¡Wow! ¿Fue el ketchup? Creo que fue el ketchup. Está quitando la suciedad. ¿Y se ve mejor? Al fin terminé de limpiar. A tiempo para comer. ¡Ah! ¡Se me hace tarde! ¡Ya estoy cepillado! Bien, ¿y mis llaves? ¡Ahí están! No olvido mi cartera y mi teléfono. Bien, eso es todo. ¡Hora de irse! ¡Ay, qué noche tan dura! El agua de limón me despertará. No, pero al menos fue refrescante. Tal vez mi cepillo sirva. Tal vez tome una pequeña siesta. ¡Uy! ¡Este cepillo no me ayuda! ¡Ay, Pozón! ¡Eres un buen cachorro! ¡Oh! ¿Quieres un cepillado? ¡Qué bonito eres! ¡Claro que sí! Muy bien, daremos un paseo. ¡Mi cepillo! ¡Olvide mi cepillo! ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Ush! ¿De dónde salió este pelo? ¡Oye! ¡El agua de limón! ¡Eso es! Voy a exprimir más jugo en el vaso. Listo para un remojón. A remojarlo un momento. ¡Perfecto! El pelo desapareció. ¡Ah, sí! ¡Llego tarde! ¡Pero qué gran tema! ¡Sí! ¡Amo esta canción! ¿Oh? Alguien me llama. Hello. Te pierdes un gran momento en este club. ¿Qué? ¿En serio? Voy en camino. Estaré ahí pronto. Tengo mucho que hacer antes de irme. Bien, empezaré con estos. Voy a calentar la alaciadora. Ajá. Mientras se calienta, me ocuparé del maquillaje. Suerte que puedo maquillar labios y ojos a la vez. Muy bien, y ese retoque... ¡Au! ¡Estaba caliente! ¡Au! Debí hacer las cosas de otro modo. Tomando una almohadilla caliente y mi pistola de pegamento. Hago una línea a lo largo del borde. Después de eso, doblo al centro así. Hecho eso, a pegar el otro lado. Solo otra línea como el primer lado. Y al igual que el primero, lo doblaré adentro. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Mi pelo luce genial! Y ahora puedo meter esto en su bolsillo para mayor seguridad. ¡Por fin! ¡Lista para irme! ¿Más café, Tina? ¡Llénalo! ¡Hace mucho frío! Esto debería calentarte. No puedo esperar para beberlo. Solo necesito algo de calor. ¡Qué rico! ¡Oh, sí! ¿Cuánto café es demasiado? ¡Sigue sirviendo! ¿A quién le importa? ¡Está rico y caliente! Podría beberlo todo el día.
Me alegro de que tengamos todas estas tazas, pero no las limpiaré. Ya me siento mejor. Aunque creo que necesito ir al baño. Enseguida vuelvo. Ningún problema. Tal vez esa última taza fue demasiado. ¡Vamos! ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? Betty, ¿estás bien? ¿Qué pasó? El asiento del inodoro. Es como un cubo de hielo. ¡Ah! Error de novata. Solo tienes que calentarlo. Ah, ¿en serio? Tal vez quieras probar esto en su lugar. Bien, esto acelerará las cosas. ¿Crees que eres tan lista? ¿Sí? Bueno, pues yo tengo esto. Hará que sea agradable y abrigado. No eres tan lista ahora, ¿eh? Oh, Tina. ¿Qué? Hay un pequeño problema. ¿Por qué me molesto? Hice lo mejor que pude. ¿Y ahora qué? Espera, creo que lo tengo. ¡Detente! ¡Justo ahí! ¿Cómo hiciste eso? ¿Ah? ¡Las necesito! Esto es más importante. Colocaré las medias sobre el asiento del inodoro. Luego cortaré un agujero en el medio. ¿Qué opinas? ¡Probémoslo! ¡Adelante! Sé que somos amigas cercanas, pero vamos. Es agradable y cálido. ¡Qué buena idea! ¿Ahora dónde estábamos? ¡Dame más café! ¡Mmm! ¡Es tan rico! ¡Salud! Ahora yo tengo que ir al baño. ¡No puedo esperar! ¿Puedes agradecerme después? ¡Wow! ¡Vaya día de compras! ¡Compré tantas cosas! Gastar dinero es un trabajo que da sed. ¡Vamos! ¡Quiero un trago! ¡Oh! ¡Tan cerca! Oh, ¡lo tengo! Oh, ¡esto es tan molesto! Parece que necesitas ayuda. ¿De dónde saliste? ¡Mira esto! ¡Oye! ¡No es gratis! ¿Qué tal esto? ¡Es un placer hacer negocios contigo! ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¿A dónde se fue? ¿A quién le importa? Bien, probemos esto. Solo lo abriré y lo pegaré a mi top. Mejor tomo mis cosas. ¡Wow! Realmente compré mucho. Y mi refresco puede ir en el portabebidas. Así está mucho mejor. Bien, puedo hacer esto. Vas a caer, Cheryl. Sí, sí, lo he oído antes. ¡Mira todos esos juguetes y dispositivos! ¡Los quiero a todos! ¡Son míos! ¿Lista? ¡Ya! ¡Esto es difícil! ¿Ah? ¿Gané? No lo sé. Voy a rociar esta rosa, aunque parezca simple. Hola, cariño. Te traje algunas flores. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué linda sorpresa! ¡Son hermosas! ¡Y huelen increíble! Ten mi teléfono y saca una foto. Bien, ¿lista? ¡Sonríe! ¡Toma una así! ¡Gracias, eso basta! Y ahora este jarrón. ¡Dame el teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Ay, no! ¡No! ¡Escuché un crack! ¡Mi hermoso teléfono! ¿Qué voy a hacer? Sí, muy malo. No deberías mirar. ¡Dios mío! ¡Es peor de lo que pensaba! Bueno, lo arreglamos con cinta. ¿Bromeas? ¿Tal vez con un martillo? Claro, claro, por supuesto. ¡Oh, qué tonto! Usaré mi teléfono. Bien, busquemos soluciones. Espera, ¿es pasta dental? ¡La están poniendo en toda la pantalla! ¿Y restriegan? ¿Por qué harían eso? Bueno, al menos se limpió. Espera, ¿qué? Las grietas desaparecieron por completo. Podríamos intentar con tu teléfono roto. Tengo la crema y está lista para usarse.
como en el video, la pondré en la pantalla. Muy bien, eso basta. Y yo voy a limpiar ahora. Oh, solo manchó más. No creo que esto sirva. ¡Oh, qué desperdicio! ¡Mi pobre teléfono! Caray. Bueno, espera un segundo. Cariño, tienes algo en tu nariz. Justo ahí. Ah, tú, siempre sabes cómo animarme. Eres linda, muñequita. Ten tu dulce. Tú no tienes que ir al baño, ¿verdad? No. Vamos. Ok, ok. Espera. ¡Wii! ¡Esto es muy divertido! ¡Wow! ¡Ah! Oh, ¡el gran aire libre! No te alejes, cariño. ¡Oh, bonito! ¡Lo quiero! ¡Lo tengo! ¡Huele bien! ¡Oh, oh! ¡Debo hacer pipí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Es una emergencia! ¡Lo sabía! Bien, ven conmigo. ¡Rápido! Debe haber un arbusto. ¡Ajá! ¡Perfecto! Y podrás admirar el paisaje. ¡Ni hablar! Ok, déjame pensar. ¡Ya sé! ¡Sígueme! ¿Dónde está? ¡Papá! ¡Aquí tienes! ¿Bromeas, verdad? ¡No! ¡Piensa, hombre! ¡En serio! Será útil. ¡Lo tengo! ¡Espera! Va al maletero. Y la tapa será asiento de inodoro. ¡Tu trono espera! ¡A tiempo! Pondré esta manta para esconderte. Otro día más como padre. ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Date prisa! ¡La, la, 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 la! ¿Ah? ¡Ey, va! La pudiera tocar esto. Hola, ¿te ayudo? Hola, vine a la fiesta. Oh, adelante, te cantaré una canción. Ah, no era necesario. No es tan difícil. ¿Dónde estoy ahora? ¿Ah? ¿Una fiesta hawaiana? Se ve divertido, pero no aceptan comida ni bebidas. Oh, vamos. ¿Qué? ¿De dónde vino eso? Amo mi trabajo. Esto no será difícil. No va a sospechar. Esconderé esto en mi ropa. Soy tan inteligente. ¡Oh, se me acabó el espacio! No importa. Creo que estoy lista. ¡Oh, qué talentoso eres! ¿Puedo entrar? Claro, una vez que vea que no tengas comida. Este escáner nunca falla. Aguarda, ¿es comida? ¡Fuera de aquí! ¡No entrarás a la fiesta! ¡Pero qué día! Me está dando sueño. No puedo creer que encontrara la comida. Pero aún no me rindo. Tengo una gran idea. Y solo usaré esta moneda. Intentemos de nuevo. Oye, esto es para ti. ¿Intenta sobornarme? Era una moneda real, pero como quieras. Así que, ¿puedo entrar? No. ¿Es broma? Pensaré en otra cosa. ¡Ah! Ya lo sé. Solo tengo que usar accesorios. ¡Aquí vamos! ¡Oh, sí! ¡Siente cómo quema! Vaya que debes estar en forma. ¿Puedo ir a la fiesta? Un minuto. ¿Qué es eso? ¿Un malvavisco? ¿En serio? ¿Esa fue tu gran idea? Es masticable. Aguarda. ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Se acabó! ¡Queda una cosa por hacer! ¡No! ¡Para! ¿Qué ocurre contigo? ¡No vas a pararme! ¡Esto no funciona! ¡Guau! Wow, ¡es bueno en su trabajo! Aguarda, ¿qué? Hola, Sony, ¿te ves bien? Debo estar alerta. Esto es tan molesto. Pero ya sé qué hacer. Hora de un cambio de imagen. ¿Qué piensas? Hice una falda con dulces. Se ve bien y sabe muy bien. Perdón por lo de antes. ¿Hay que hacerlo de nuevo? No tengo comida, lo juro. Tengo una cosa que decirte. ¡Bienvenida! ¿De verdad? ¡Adelante! ¡Amo esta canción! ¡Mira qué pasos! ¡Hola, Matthew! ¡Mickey! ¡Lo lograste!
¡Mira mi falda! ¡Este caramelo! ¡Ingeniosa, eh! ¿Esto es para ti? Está muy bueno. Oh, por cierto, mis lentes también son de dulces. ¡Qué bien! Este es mi tipo de fiesta. Lo sé, es genial. ¡Matthew, es el botón! Me preguntaba cuándo saldría. ¡Vamos! ¿Te ves bien, Alex? ¿Ah? Oye, ¿qué pasó con la música? Me encanta la crema de chocolate, es la mejor. ¿Ah? ¡Oh! Tú también quieres un poco. Aquí tienes. ¿Tina? ¿Qué estás haciendo? Oh, hola, mamá. Es hora de ir a la cama. Pero no tengo sueño. Sin discutir. Eso es. Ve a lavarte. ¿Qué cosita tan extraña? ¡Ups! Supongo que me lo busqué. Será mejor que vaya con Tina. Terminemos con esto. No estoy tan sucia. Jeje, mira todo ese chocolate. ¿Tina? Vamos, tienes que limpiarte. Comencemos con tus dientes. Ah, está bien, puedo hacer eso. Esto debería ser bastante fácil. Solo un poco más. Ah, eso es suficiente. Esto tiene sabor a menta. Al menos estás cepillando los dientes. ¡Espera! ¡Wii! ¡Tina, basta! ¡Eso fue asombroso! ¡Mira cómo vuela! Nunca me aburriré de esto. ¡Piu! ¡Toma esto! ¡Piu, piu! ¡Me encanta cepillarme los dientes! ¡Alto! ¡Suficiente! ¿Por qué me miras así? ¡Baja la pasta de dientes! ¡No! ¡Tina! ¡Tengo que esquivarlo! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Tienes que ser más rápida! ¡Me diste! Eso puede haber sido un error. Oh, me lavaré los dientes. Así está mejor. Tengo una idea. Quizás este pequeño te ayude. ¿Qué es? Lo colocaré aquí mismo. Luego pondré la pasta de dientes encima. Mira esto. Estoy muy confundida. Pon el cepillo de dientes en la boca y saldrá la cantidad perfecta de pasta de dientes. ¿Ves? Muy fácil. ¡Wow! Es como si estuviera viviendo en el futuro. Quiero intentarlo. Eso es. ¡Funcionó! Bien hecho. Mira, mamá, lo estoy haciendo. Esa es mi chica. Mi estómago está como loco. ¿Pero qué? ¿Mi dinero? ¿Y mi celular? Oh, ¡qué molesto! No puedo creer que deba hacerlo. ¡Qué asco! Por suerte está limpio. ¡Ya casi! ¡Oh, vamos! ¡Es mi labial favorito! ¡Qué molesto! ¿Qué voy a hacer? Esperen. ¿Qué hay ahí atrás? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Esperen. ¿Eso es popó? No puede ser. Un momento. ¡Lo sabía! ¿Qué estás haciendo, Eli? Solo comía. ¿Quieres un poco? ¿Qué? ¡No! ¡Es delicioso! ¿Qué te sucede? No tengo tiempo para esto. ¡Mi teléfono! ¿Tengo que hacer todo? Déjame limpiarme. Es muy injusto. Sí, ahí está. ¿Sabes que no debería estar ahí, cierto? Dime algo que no sepa. Tranquila, yo me encargo. Necesito algo para atrapar cosas. Esto servirá. ¡No! ¡Aún no me depilo! ¡Cielos! Pareces la hermana de pie grande. Toma esto. Gracias, Eli. ¡Suerte! ¡Hora de trabajar! Pondré los leggings sobre el asiento. ¿Qué estás haciendo? Todo listo. Dame las tijeras. Ya terminé. Aquí tienes. Vaya, cuántos pelos. Me abrigan durante el invierno. Voy a vomitar. Debo limpiar esto. Tendrías que hacer algo al respecto. Muy bien, continuemos. Cortaré un agujero. ¡Qué intriga! Con eso bastará. Soy un genio. No entiendo. ¡Listo! ¡Mira esto! Las tijeras no caerán en el inodoro. ¡Vaya, qué ingenioso! Nunca falla. ¿Lo ves? Es perfecto. Y la prueba definitiva.
Mi celular. ¡No! ¡No lo hagas! Debo hacerlo. ¡Wow! ¡No puedo ver! ¡Tranquila! ¡Vaya! ¡Funciona! ¿Qué haría sin ti? Aún no termino. Tengo popó. Listo para situaciones como esta. Aquí voy. Justo en el blanco. Puedes hacer popó tranquila. ¿Qué hay dentro de esa cabeza? ¡Oh, oh! ¡Es hora! ¿Puedes salir? Tienes que ir a un doctor. Sí, sí está bien. Sal, por favor. Me llevaré esto. ¡Qué cómodo! Necesito distraerme. Ahí viene. ¡Es increíble! ¡Es el día perfecto! ¿Ah? ¿Qué hace? ¡Entra! ¡Está genial! ¡No! ¡Ok! ¡Espera! ¿Podemos nadar? ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Veremos a los peces! ¡No! ¡Olvídenlo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Hora de trabajar! ¡Parece un buen lugar! ¡Hagámoslo! ¡No es fácil! ¡Pero debemos seguir! ¡Vamos bien! ¡Creo que ya está! ¡Pon esta lámina de plástico! ¡Basta de juegos! ¡La apoyaré! ¡Así es! ¡Ábrela bien! ¡Creo que está lista! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Vamos! ¡Llenémoslo! ¡Mira esa agua! ¡Lo hicimos! ¡Nuestra propia piscina! ¡Uhú! ¡Ponte cómodo! ¡Oye! ¡Atrápala! ¡No! ¡Basta! ¿Qué hacen? Niños, ¿eh? Esta huele increíble. ¿Te diviertes, cariño? Soy chef, mami. Estoy haciendo la cena. Pero necesito algunos ingredientes más. Odio planchar. Es muy aburrido. Cheryl, ¿qué estás haciendo? Te lo dije, estoy cocinando. ¡Mi maquillaje está arruinado! ¡Oh, ya sé! Esto es una emergencia. ¡Ajá! Esto es justo lo que necesito. Salvará el día. Cocinar es fácil. Tengo algo para ti. ¡Qué desastre! Tengo que limpiar esto. ¿Oh? Toma esto. ¡Wow! Gracias, mamá. Voy a tirar de su cola. Mira todas estas pequeñas bolas. Voy a estirar esto sobre el recipiente. Y ahora usaré la bomba. ¡Mira, mami! Voy a llenarlo de purpurina. ¡Es tan lindo! ¿Qué sigue? ¡Es tan blando! ¡Adentro vas! ¡Oh! ¡Podría poner un pop-it! ¿Ahora qué? ¡Más brillo! ¡Mira todos esos colores! ¡Oh! ¡Masilla! ¡Tiene que ir dentro! ¡Con cuidado! ¡Esto es muy divertido! ¡Ahora voy a poner la tapa! ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Mira, mamá! ¡Es precioso, querida! ¡Cheryl, no lo hagas! ¡Voy a hacer otro globo! ¡No! ¡Vaya! ¡Oye, mira esto! Sí, interesante, pero leo ahora. ¡Wow! ¿Y este? ¡Mira! ¡Silencio! ¡Dije que leía! ¡Oh, por Dios! ¿Qué hace con esas gomitas? ¿Las derritió? ¿Y ahora una fresa? ¡Vaya! Cubrió la fresa con las gomitas derretidas. ¡Increíble! ¡Tengo una idea!
frasco de gomitas y un tazón. ¡Yo puedo! ¡Adentro, gomitas! ¡Al microondas! Ahora a esperar que se derritan. ¡Genial! ¡Listo! Voy a probar esto. Muy bien, tomaré unas fresas y otras frutas. ¡Ups! No olvido una brocheta, es importante. ¡Fresa ensartada! ¡A probar esto! ¡Mírala hundirse en las gomitas! Giro para que esté bien cubierta. Y puedo mejorarlo más. ¡Con chispas! Las chispas siempre mejoran todo. A girar la fresa para que se cubra bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Mírala! ¡Se está durmiendo! Haré unos más, con otras frutas. ¡Gira, gira, gira en la gomita! ¡Oh! ¡Se hunden los hoyos de la mora! ¡Y la uva brilla! Pondré chispas. Lindos corazones. ¡Bien! ¡Todo un plato de ellos! ¡A despertar con un pequeño aplauso! ¡Dije un pequeño aplauso! ¿Ah? ¿Y la iluminación? ¡Qué linda es! ¡Tarán! ¡Te hice un regalo romántico! Ok, elige uno. ¡Maravillosa! ¡Toma, te daré uno! ¡Mmm, delicioso! ¡Uno para ti! Oh, ¡wow! ¡Es delicioso y romántico! ¿Cariño? ¿Cariño? ¿Estás bien? No, estoy bien. Menos mal. ¿Quieres más? ¿No? Ok. ¡Fue fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde saliste? Buenos días, papá. Hola. Quiero desayunar. De acuerdo, te voy a preparar algo. ¡Mmm! ¡Leche! Esto es divertido. Adelante y atrás. Aquí tienes. No deberías hacer eso. Come tus cereales y deja eso. No te columpies, podrías lastimarte. Come tu desayuno. Te serví la leche. Come todo. Gracias, papi. Es tan adorable. Adoro los cereales y mecer mi silla. ¿Qué dijiste? Nada, papi. ¡Nada de columpiarte! ¡Detente! ¡No! ¡Es demasiado! ¡Mira este desorden! ¡Ups! ¡No más travesuras! ¡Siempre tengo que limpiar! ¿A dónde se fue? ¡Estaba aquí! ¿Hola? ¡Esperen! ¡Hola, papá! Debo detenerla. Esperen. Esos ganchos me dan una idea. Debería haberlo pensado antes. Pondré un poco de cinta en la base de las patas. Y pegaré las ventosas a la cinta. Ahora regresaré la silla a su lugar. Come tus cereales. ¿Ah? ¿Por qué no se mueve? No irá a ninguna parte. Está bien, comeré mis cereales. odio el café. Sabemos que la escuela es difícil, por eso tenemos trucos para ayudar a que tus días sean más fáciles. ¿Cuál es tu mejor truco escolar? Cuéntanos abajo. Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos increíbles como este. ¡Brum, brum! ¡Krish! ¡Bip, bip! ¡Eso estuvo cerca! ¡Fuera del camino! ¡Voy pasando! ¡Nada de detenerme! ¡Shalalala! Aspiraré la habitación. Me siento tan viva. ¿Hay algo mejor que esto? ¡Chup-ti-dup! Espera un momento. ¡Acelera! ¡Brum! ¡Woohoo! ¡Más rápido, más rápido! ¿Cómo se ensucia tanto la casa? ¿Ah?
La aspiradora no está succionando. ¿Qué le pasa a esto? No lo entiendo. No funciona. Esto es muy extraño. ¿Qué habrá pasado? Oh, debería haberlo imaginado. Hola, mamá. Demos un paseo. ¿En serio, Chloe? Estoy tratando de limpiar. Esto pertenece a la basura. Siempre me arruinas la diversión. Pensándolo bien, es tan injusto. Espera, ¿por qué me miras así? Tengo una idea. Cortaré secciones de la caja de pizza. Luego tomaré mi pistola de pegamento. Empezaré con esta pieza. Pondré pegamento a lo largo del borde. Es suficiente. Ahora puedo pegarla a este rectángulo grande. Haré lo mismo con el otro lado. Hice una tira larga de cartón. Esto me permitirá doblarlo y darle forma. Usaré pegamento para mantenerlo en su lugar. Puedo dejar esto a un lado. Hice un agujero en una tapa de refresco. Lo atravesaré con dos popotes. Quiero que queden bien ajustados. No quiero que se suelten. Así que usaré pegamento para asegurarlos. Voy a ir alrededor de la parte exterior de la tapa. Hice un pequeño agujero en la parte superior del cartón. Los popotes pueden pasar por ahí y salir por este agujero. Después necesitaré más tapas de refresco. Empujaré una varilla de madera a través de un popote. El popote es ligeramente más pequeño que la varilla de madera. Las tapas de refresco pueden ir en cualquiera de los extremos. Luego usaré pegamento para mantenerlo todo unido. ¡Vamos a probarlo! ¡Wow! ¡Mira cómo va! Fijaré esto en la parte inferior del cartón. Añadiré algunos toques finales, como luces y ventanas. Pondré un globo sobre la tapa del refresco. Inflaré el globo y es hora de probarlo. ¡Cuidado! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Es genial! Sabía que te gustaría. Gracias, mamá. Ni lo menciones, cariño. No puedo esperar para probarlo. Creo que está listo. ¡Enciendan los motores! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Es tan rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se va a estrellar! ¡Ups! Lo siento, mamá. Espero que tengas seguro. Debería haberlo pensado antes. ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Esto es muy emocionante! ¡No voy a perder! Día otro dólar. Humor bancario. Hola. Hola. Yo quería hablar contigo sobre... ¿quién eres? ¿En serio? ¿Soy yo? ¿Eso hace falta? ¡Ah, mía! ¡Qué gusto verte! Por fin. Siempre hacemos esto. Quiero lo mío. Tus pies están en mi escritorio. Menos charla. Busca mi dinero. ¡De inmediato! ¡Y no tardes! ¿Cómo llegó a la bóveda secreta? ¡Ah, ya recordé! Me pone tan nerviosa. Pero es la mejor clienta del banco. ¡Aquí está! ¿Qué llave era? ¡Hay tantas! Creo que es esta. Oye, siento despertarte. Sí, mortal. Dame el dinero, por favor. Tómalo y salte de aquí, ¿quieres? Gracias, te dejaré dormir. Ese tipo me da miedo. ¿Por qué tarda tanto? Ya volví, aquí tienes. ¿Es una broma? Ah, está bien, ya vuelvo. No puedo creer que me equivocara. Ella es muy mala. Lo haré bien esta vez. ¡Ah! ¿Está bien? Puedo hacerlo. Suave y lento. ¡Lo tengo! Quiero otro trabajo. Este es muy estresante. Aquí está la cinta. ¿Y? ¿No querías la cinta? Lo sabía. Espero hacerlo bien ahora. ¿Una maleta? ¿Será lo que quiere? ¡Está viva! ¿Qué hay aquí? ¡Por fin! ¡Soy libre! Me encanta ayudar. ¡Deprisa! ¡Ven conmigo! ¡Por aquí! ¡Aquí tienes! ¿Qué negocios hacen aquí, rayos? Yo quería una nueva amiga. Vamos, de vuelta a la bóveda. Tranquila, yo lo arreglo. Solo debo encontrar la llave. ¿Está por aquí? ¡No me tardo! ¿Debo hacerlo todo? ¡Es esta! ¡Lo sabía! ¡Dámela! No. ¿Por qué? Debo hacer algo primero. Déjame pensar. ¡Oh, grapas! ¡Perfecto! Lo que necesito. Voy a hacerte la vida más fácil. Acomodo las grapas en un patrón. Y las pego juntas. Luego agrego brillo. Ahora las pego a la llave. ¡Eso se ve muy bien! Nunca más la perderás. Puedes tomarla. ¡Guau! ¡Es genial! Buscaré tus cosas.
¡Tarán! ¿Fue tan difícil? Sentí que necesitaba otro look. Ponlos en la caja fuerte. ¡Claro! ¡Ya tengo la llave! ¡Oh! ¡Eso fue intenso! ¡Debió limpiarlos primero! Voy a jugar este Poppy todo el día. ¡Oh! Todavía tiene la tapa puesta. ¡Oh, oh! Eso no suena bien. Papá, tenemos un problema. ¿Qué? ¿Qué estás esperando? ¡Vamos, vamos, vamos! No te preocupes, yo te ayudo. ¡Wow! ¿Qué? Un poco de privacidad, por favor. ¡Con permiso! ¡Deja de darme vueltas! Espera, necesito recuperar el aliento. Mi estado físico es terrible. ¡Wow! ¡Cuántos peldaños! Deberíamos tener un ascensor. ¡Vamos, papá! ¡Adelante! ¡Cuánto pesas! ¡Quítate! ¡Es todo tuyo, cariño! ¡Uf! ¡Justo a tiempo! ¡No voy a mirar! ¡Oh! ¡Está muy frío! ¡Me voy! ¿Oh? ¿Qué pasa? ¡El asiento del inodoro mira! Eso no está bien. Espera un minuto. Puedo usar tu Pop-It. Primero debo quitar los puntos. Oh, se siente bien. Luego los pegaré al inodoro. ¡Wow! Esto es tan colorido. Y te protegerá contra el frío del asiento. ¡Oh! ¡Coloquemos un corazón! ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Está listo! ¿Qué te parece, Gaby? ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Aquí vamos! ¡Ya quiero probarlo! ¿Papá? Lo siento, cariño. Es muy cómodo. ¡Ah! ¡Así está mucho mejor! ¿Qué comiste? Gaby, ¿terminaste? ¡Qué divertido! Supongo que ayuda a pasar el tiempo. ¡Gracias, papá! Me alegro de haber ayudado. Michi, ¿lista para verme en acción? ¡Esto será muy bueno! Porque cuanto más colores, mejor. Solo faltan unos tonos. Mi mano se agota. ¡Salió muy bien! O tal vez no. ¡No puedo hacer nada bien! ¿Qué está pasando allí? ¿Veo una mezcla de colores? ¡Puedo trabajar con eso! ¡Mira ese degradado! ¡Guau! Ahora a mezclar los tonos. ¡Es como un beso de marcadores! Y luego la magia del color. Me pregunto cómo será. Nada como un unicornio que cambia de color. ¡Mira qué gran parte! ¡Arco iris de unicornio! Ojalá pintara más rápido. Cada sección puede ser un nuevo degradado. ¿Ves cómo se junta todo? ¡Cuídalo, Zico! ¡Muy bonito! ¡Vaya mejora! ¿No estás de acuerdo? Ah, adoro soñar con helados. Podría dormir para siempre. ¡Y casi lo hice! ¿Cómo dormí tanto? ¡Tengo que ir a la escuela! ¡Ya casi lo tengo! No puedo usar mi pijama. ¿Servirá esto? Eso es un sí. ¿Qué hay de este pelo? ¿Tengo algún coletero aquí? No, eso no. ¡Oye! ¡Esa cosa de ahí! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Wow! ¡Estiré todo! ¿Ahora qué hago? No quiero saber. ¡Ay, no! Tal vez esto funcione. ¡Pero no puedo apretarlo! ¡No tiene remedio! ¿Annie?
¡Esta cosa es inútil, mamá! Te enseñaré un pequeño truco. Con un poco de calor. Mira, el calor lo encogerá pronto. ¿Ves? Cambia por completo. Eso debería hacerlo elástico. ¿Ves? Tanto como se puede. ¡Toma! ¡Guau! ¡Gracias! Ahora puedo manejar esto. ¡Hola, cola de caballo! Ahora puedo ir a la escuela. Annie, tu mochila. ¡Adiós! ¿Lista para la hora del cuento? Me está entrando sueño. Tengo que irme a la cama. Oh, ¿dijiste algo? Ah, oh, se ve tan adorable. Dulces sueños, Mindy. Me aseguraré de que estés cómoda. Te veré por la mañana. Mejor apago las luces. Buenas noches, cariño. ¿Eh, papá? ¿Qué es ese ruido? ¡Es un monstruo! Está bien, estoy a salvo aquí. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, mi osito! ¿Cómo llegó ahí abajo? ¿Hay alguien ahí abajo? ¡Oh, hagamos de cuenta que no vi eso! ¿Se te cayó esto? Mindy, ¿estás bien? Papá está aquí. ¿Qué ocurre? Allí había un monstruo espeluznante. ¿Monstruo? ¿Debajo de la cama? Le echaré un vistazo. Todo parece estar bien. Esta es una zona libre de monstruos. Quizás estabas soñando. Lo vi, papá. Estaba justo ahí. Tal vez escapó. Todo va bien. Daba mucho miedo. Estás perfectamente a salvo. Intenta relajarte. Gracias, papá. No puedo quedarme aquí toda la noche. Es hora de un cambio. Pondré esto aquí. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te vas? ¡Espera, papá! ¡No te vayas! Será mejor que me ponga cómodo. Vaya, es un poco apretado. Eso es. Cierra los ojos. Gracias por esto, papá. ¿Papá? ¡Oh, vamos! Estaba convencido de que funcionaría. Vale, me quedo. Esta va a ser una larga noche. Debe haber algo que pueda hacer. Ah, ¿quién es ese? ¿La caja de cereales? ¡Oh, gracias, monstruo espeluznante! Esto lo resolverá todo. ¡Manos a la obra! Empezaré cubriendo la caja con cartulina. Después necesitaré un bolígrafo. Dibujaré el contorno, una estrella. Hasta aquí todo bien. Ahora esbozaré una luna. Me siento muy artístico. A Mindy le va a encantar esto. Ahora puedo recortarlas. Vaya, no ha tardado mucho. Solo hay una cosa más. Tengo que poner estas luces en la caja. Adentro. ¿Tú hiciste eso? Lo pondré aquí. Ok, hora de dormir. ¡Pero el monstruo! Vaya, mira eso. Es justo lo que necesito. Es muy bonito. Es como dormir bajo las estrellas. ¡Eres el mejor, papá! Sí, supongo que sí. Pero tuve un poco de ayuda. Gracias, amigo. Buenas noches, Mindy. El monstruo se mantendrá alejado ahora. Ya está. ¡Acá, pequeñín! ¡Tenemos que limpiarte! Espera, ¿estás haciendo pipí? ¡Qué asco! ¡Ya hemos hablado de esto! ¿Qué es ese olor? ¡Soy yo! Será mejor que tome el jabón. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Huele a coco! ¡Ups! ¡Qué resbaladizo! ¡Vuelve aquí! ¿Crees que puedes escapar? ¡Esto empieza a ser molesto! ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Uah! ¿Qué pasa, Justin? El jabón está siendo malo. ¡Se me resbala de la mano! ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué problema? Necesito pensar. Espera, ya sé qué hacer. Primero necesitaré un jabón y un rallador. Haré ralladuras de jabón. Las recogeré en un tazón. Necesitaré mucho. Diría que alrededor de la mitad del jabón. No debería llevar mucho tiempo. Luego lo derretiré y tomaré el papel de Justin. Verteré el jabón líquido en él. Aún queda mucho por hacer. Necesitaré mi secador de pelo. Usaré esto para secar el jabón. Necesita algo más. Le pondré pegamento en la parte de atrás. Tomaré un poco de tela y la pegaré al jabón. Luego colocaré más jabón encima. Debería pegarse. ¡Oh, Justin! ¡Mira esto! Esto resolverá tus problemas con el jabón. ¡Oh, dámelo!
¡Vaya! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Es asombroso! ¡Gracias, mamá! Oh. ¡Es lo que hacemos las madres! ¡Qué día! ¡Hace mucho calor! ¡Debo refrescarme! ¡Con mi aire acondicionado! ¿Por qué no funciona? Oh, ¡qué frustrante! ¡Sudo como loca! ¡Qué asco! Haré una llamada. ¿Hola? ¡Ayúdenme! ¡Hola! Hola. Mi aire acondicionado. Sí, claro. Yo me encargo. Espere. Oh, cierto. No compré herramientas. Lo olvidé. ¿Algún problema? No, ya regreso. ¡Oiga! ¡Ajá! Esto quería. Este frasco. Dulces para luego. Y tomaré este paño. Lo mojaré aquí. Bien empapado. Eso bastará. Lo doblo y enrollo. Entra al frasco. Agrego un par más. ¿Qué? Quiero refrescarme. No pierda más tiempo. Señora, soy un profesional. Voy a desmayarme. Esto irá al congelador. Y ahora, a esperar. Con eso basta. Ahora lo saco. A refrescarse. Oiga. Bueno, eso fue raro. Ah, sigue aquí. Pruebe con esto. ¡Qué tontería! Va en su cabeza. ¡Se siente bien! ¡Es tan refrescante! No será gratis. Permítame. Con eso bastará. Sí, como sea. Solo hago mi trabajo. Adiós. ¡Qué día tan largo! No puedo esperar para descansar. Solo debo ponerme cómoda. Tal vez si me acuesto de este lado... ¡Demasiada luz! ¡Solo quiero dormir! Listo, mucho mejor. ¿Por qué esta almohada es tan incómoda? ¡Esto es ridículo! ¿Acaso todo el mundo me odia? Sacaré una pierna, eso me enfriará. ¿Pero qué hay de los monstruos debajo de la cama? Será mejor que vuelva a meterla. Supongo que no descansaré bien esta noche. Y por supuesto, ahora tengo frío. Tal vez esta posición, o así. ¡Ah! ¡Odio mi cama! ¡Esta noche apesta! ¿Qué sucede? ¿Por qué estás gritando? ¡Oigan! ¡Un huevo! ¡Eso me dio una gran idea! Comenzaré con una funda y una pistola de pegamento. Dibujaré un círculo de pegamento en el medio. Y ahora lo pintaré con esmalte de uñas blanco. ¡Genial! Debo esperar a que se seque. Para el próximo paso necesitarás un globo amarillo. Solo le cortaré la punta y pondré una bolsa de slime dentro. ¡Perfecto! Ahora la pondré en el teléfono. ¡Es apretujable! ¡Listo! ¡Parece un huevo en la funda de mi celular! ¡Oh! ¡Esto es tan relajante! ¡Wow! ¡Por fin me siento cansada! ¡Huevos! ¿Hay algo que no puedan hacer? Kenya, hora de ir a clases. Toma tu mochila. ¡Gracias, papá! Necesito zapatos. ¡Qué tonto! No hay problema, ya te los traigo. ¡Aquí vamos! ¡Me haces cosquillas! Muy bien, no te muevas. Eres gracioso, papi. ¿Me dejarás hacerlo? Lo siento. Listo, ve a la escuela, ¿de acuerdo? Muy bien, adiós, papi. Adiós.
Eso fue duro. Descansaré los ojos un segundo. Despierta, papá. Tengo hambre. Claro, espera aquí. Aquí tienes, cielo. Eso es todo, ¿no? Por fin puedo relajarme. ¿Y ahora qué? No es justo, papá. ¿Qué sucede? Está lloviendo. Voy a mojarme. No te preocupes. Usa este paraguas. Gracias a Dios. Por favor, no más problemas. ¡Oh, wow! ¡Vaya tormenta! ¡No volveré a salir! ¡Oh, no! ¡Mi paraguas está roto! No, no, no pasa nada, cariño. Pero... ¡Tan cerca! Solo quiero un minuto para mí. Pensaba jugar al golf. Esperen. ¡Esta cortina! Oh, ¡eso me da una gran idea! Doble una cortina de ducha para formar un triángulo. Corta la punta del triángulo. Apoya una pieza sobre otra. Usa papel resistente al calor y una alisadora para pegar el material. Asegúrate de que no queden agujeros. ¡Guau, papá! ¡Este poncho es precioso! ¡Se ve genial! ¡Ahora puedo salir! ¡Sí, soy un genio! ¡Ja, ja! ¡Increíble! ¡Sigo seca! ¡Oh! ¡Salió el sol! ¡Pero yo quiero usar mi poncho! ¡Ah! ¡Hora de dormir! Primero debo ir al baño. ¿Ah? ¿Quién anda ahí? ¡Atrás! ¡Tengo un osito y no temo usarlo! ¿Qué? ¿Hoggy Woggy? ¿Qué estás haciendo ahí? No tengo tiempo para esto. ¡Gina! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Esto es demasiado! ¡Oh, no! ¡Eso no es bueno! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Déjame en paz! Llegué al baño. Eso estuvo cerca. No recordaba ese agujero. Pero debo ir al baño. Un momento. ¡Hola, Gina! Necesito privacidad. Tal vez pueda ayudar. Tengo una luz. La pondré bajo el asiento. Se ajusta fácilmente. Y te da una luz suave. No hay nada que temer. ¿Lo ves? Pruébalo. ¡Wow, asombroso! Aquí voy. Creo que te gustará. Vaya, es mágico. ¿Me das privacidad? Oh, claro. Te dejaré en paz. Uf. ¿Hoggy? Cuando termines, ven a la fiesta. Será muy divertido. ¡Hasta tenemos karaoke! ¡Mira estos movimientos! ¡Oh, sí! ¡Chágala! ¡Woohoo! ¡Esto es genial! ¡Ustedes son geniales! ¿Dónde están todos? ¡Hay mucho silencio! ¡Hola, chicos! ¿En serio? ¡Eso no va a pasar! ¿Cómo les decía? Tal vez no me vieron. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Hay una fiesta? ¡Y será hoy! ¡Qué bueno! Tal vez no debería ir. Estaré allí. ¡Oh! ¿Por qué siempre pienso en eso? ¿Qué está haciendo esa nerd? ¡Qué perdedora! Oye, hagámosle una broma. Nunca seré popular. Oye, Mandy, ¿vendrías a la fiesta conmigo? ¿Contigo? ¿En serio? ¿Cómo en una cita? ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Se desmayó! ¡Clásico! ¡Aguarda! ¿Era una broma? ¡Debimos grabar eso! ¡Como si realmente saliera contigo! ¡Ya no se rían! ¡Salgamos de aquí! ¿Por qué son tan malos? ¿Qué les hice? ¡Son lo peor! ¡Solo quería ser amigos! ¿Ah? ¡Un minuto! ¡Esta lágrima me da una idea! ¡Y será perfecta para la fiesta! ¡Será genial! Tengo un tazón de resina epoxi. Le pondré un poco de color. Este azul es muy vibrante. Ahora a mezclar. Quiero que esté completamente combinado.
¿Se ve bien? Lo vierto a este molde. Haré una collería de lágrimas. Lleno el molde hasta arriba. Ahora espero que endurezca. Solo queda ponerle una cadena. ¡Guau! ¡Se ve genial! ¡Mi propio collar de lágrimas! ¡Es perfecto! Ahora algo para ponerme. ¡Guau! ¡Me siento increíble! ¡Voy a la fiesta! ¡Mi primera fiesta! ¡Es todo lo que imaginé! ¡Fiesta! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vean a Mandy! ¡Ay, Dios! ¡Me está mirando! ¿Qué debo hacer? Me alegra que estés aquí. ¿Disculpa? Lo que dije antes era una broma. ¿Quieres bailar? Para nada. ¡Dije que lo sentía! ¡Esta fiesta es increíble! ¡Oh, sí! ¿Listo para la diversión, osito? ¡Wii! ¡Puedes saltar muy alto! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Soy un monstruo! ¡Wah! ¿Annie? Mamá, mira mi osito. No te preocupes. Sé lo que hay que hacer. Solo necesito cinta adhesiva transparente. Cortaré un pequeño trozo. Luego lo colorearé con un marcador rosa. Quiero pintarlo todo. A continuación, colocaré un popote en el centro. Ahora doblaré la cinta. Entonces soplaré por el popote. Una burbuja perfecta. Pellizcaré el extremo para sellarla. He hecho más burbujas de varios tamaños. Ahora puedo pegarlas. Utilizaré un corrector para dibujar sobre la cinta. Empezaré con un círculo grande. Luego lo rellenaré. A continuación dibujaré los ojos. Y luego la nariz y la boca. Esto va a ser tan lindo. Pondré orejas de papel encima. ¡Oh, solo míralo! Es tan suave y bonito. ¡Oh, Annie! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Es adorable! ¡Solo quiero apretarlo! ¡Adelante! ¡Pero no demasiado fuerte! ¡Uf! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Vamos, juguemos! El bosque es genial, pero qué bueno que tengo mi teléfono. ¡Oh! ¡No me siento bien! ¡Tengo que ir al baño! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Abejas! ¡Iré a otro lugar! ¡No, no, no! ¿Quizá por aquí? ¡Oh! ¡Ese camino se ve aterrador! ¡No! ¡Otro lugar! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¿Tiene un balde, asiento de inodoro y una bolsa de basura? No entiendo lo que hace. ¡Un inodoro! ¡Mío! ¡Fuera de aquí! ¡Es una emergencia! ¡Ah, eso es! ¡Qué alivio! Pelando pepinos. ¡Oh, Dios! ¡Es tan bonita cuando cocino! ¡Qué demora! ¡Puedo acelerar! Linda, una princesa llena de gracia. Ella me inspira a crear arte. Bien, proporciones hechas. ¿Qué haces? Oh, ¿me dibujas? Posaré para ti con mi pepino. ¿Y mi cabello? ¿Capturas mi lado bueno? ¿Qué tal esta pose? Un segundo. ¡Oh, no! ¡La mina de mi lápiz! ¡Está rota! ¡Oh, Dios, tu lápiz! ¿Cómo terminarás? Espera, veré mi teléfono. Tal vez ayude. Muy bien. Mira, aquí hay algo. Un lápiz y un pelador. ¡Mira! Usan el pelador para afilar el lápiz. ¡Guau! ¡Gran trabajo! ¡Asombroso! Vamos, pelador. Ayúdame con esta emergencia. Voy a pelar el lápiz hacia arriba. Tengo que girarlo para que quede parejo. ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Tu pelador, querida! Un momento, ya termino. Muy bien, terminé. ¿Quieres ver? ¡Tarán! ¿Un pepino? ¿Eso dibujabas todo este tiempo? Bueno, vaya decepción. No lo sé. Creo que se parece. Un buen lugar para acampar. ¡Es perfecto, mami! ¡Oh, casi lo olvido! ¡Es tan esponjoso y suave! Hay que armar la tienda. Es más difícil de lo que pensaba. ¿Aguarda? No, no es así. ¿A dónde va esto? ¡Oh, es tan frustrante! ¿Qué ocurre? ¡Déjame ayudarte! ¡Es así! ¿Ves?
Y esto va aquí. Y ato la carpa a la varilla. ¿Cómo lo hiciste? Se ve increíble, cielo. ¡Hola, mami! Seguro que debes tener hambre. Haré algo de comer. Huele tan bien. Solo agrego agua caliente. Es fácil. La he hecho en los fideos. Y ahora esperamos. ¡Stacy! La cena está... ¿Stacy? ¿A dónde fue? ¡Stacy! No pudo ir muy lejos. ¡Stacy! ¡Esto no es gracioso! ¿Estará abajo de la tienda? Ok, comienzo a preocuparme. ¡Stacy! ¡Regresa! ¡Stacy! ¿Dónde estás? Oh, espero no perderme. No, no está aquí. ¡Mamá! ¡Ayuda! ¿Stacy? ¿Estás bien? ¿Quién es ese? Hola, amiga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Me duele mucho! ¡Oh, eso se ve doloroso! ¡Haz algo, mami! ¡Aguarda! ¡Podemos usar esto! Esa cosa azul lo dejó caer. Va a succionar la silla. Lo pondré encima y la sacaré. ¡Guau! ¡Eso fue increíble! ¡Sí funcionó! Tengo una idea. Siempre quise labios más carnosos. Espero que funcione. Mamá, no creo que debas hacer eso. ¡Ay, me siento como una Kardashian! Bueno, a comer. Por fin llegó la hora. No me gustan las hormigas. ¿Qué es eso? Ah, la alarma. Tendré que despertarme. ¿Y mi celular? Bien, apaguemos esta cosa. ¡Wow! ¿Pero qué? Uy, ¿dónde lo dejé ahora? Ahí está, bajo las sábanas. Ay, despertarse es difícil. Otra vez no lo encuentro. ¿Ah? ¿Cómo llegó a mi cabello? Siempre tengo el mismo problema. ¿Y si pudiera dejarlo aquí siempre? Seguro puedo lograrlo. ¡Con mi bolígrafo 3D! Muy bien, comenzaré con estas líneas. Y ahora haré un patrón. Listo, una cuadrícula. Parece un waffle. Próximo color. Mismo patrón, pero más pequeño. ¿Terminé? Otro más. Cambio de color. Estos serán aún más pequeños. Solo debo ensamblarlo. Aquí están mis partes. ¡Genial! Listo para ser probado. Lo cuelgo en mi cama y meto el celular. ¡Un nuevo día! Y mi teléfono está aquí. ¡Me derrito! Necesito beber algo. Ya pensé en todo, cielo. ¡Mi refresco favorito! ¿Tienes más? Sí que tienes sed, ¿no? Por suerte, traje mi estación de hidratación. ¿Toda tuya, cariño? ¡Qué alivio! ¡Wow! ¡Necesito un baño ahora mismo! ¡Mamá! ¡Oh, cielos! No lo sé. Creo que puedo hacer algo. Pero primero debo hacer unos preparativos. Terminé. Solo pongo la bolsa de plástico. ¡Y ya está listo! ¡Y yo también! Toma tu tiempo, cariño. Yo estaré aquí. Oh, odio el tráfico. ¡Vamos, muévete! Esto es lo peor. ¡Le da dor! Y hace calor. Por suerte tengo esta botella de agua. Esto es justo lo que necesito. Ahora si tan solo el tráfico comenzara a moverse. Se siente como si hubiera estado atrapada aquí durante horas. Estoy tan aburrida. Y ahora me quedé sin agua. ¡Muévete! ¿Quién te enseñó a conducir? Estoy rodeada de idiotas. Espera. Tal vez esa agua fue una mala idea. ¡Esto no es bueno! ¡Apresúrense!
¿Por qué tuvo que pasar esto? Espera un segundo. Tal vez pueda usar esta botella. Todo lo que necesito es un par de bragas y una pequeña botella de agua. Cortaré la tapa de la botella justo así. A continuación, necesito cortar un agujero en la tapa. Eso debería ser lo suficientemente grande. Ahora insertaré un tubo de goma en la tapa. Luego cortaré un agujero en las bragas. Empujaré el tubo a través del agujero. Quiero que la tapa de la botella esté adentro de las bragas. Luego empujaré la tapa a través del agujero. No quiero nada de desorden dentro de mi coche. ¡Oh, eso es bueno! ¿Por qué no pensé en eso antes? Nunca saldré de casa sin esto. Y nadie nunca lo sabrá. ¡Ah, qué buena taza de café! La mejor manera de empezar el día. Lo siento, cariño, ya no puedo más. ¡A un lado! ¿Alguien tiene prisa? Supongo que esperaré. ¿Qué acaba de pasar? Niños, ¿no? ¡Así está mejor! ¿Terminé? ¡Eso apesta! ¿Qué he estado comiendo? ¡Esther! ¡Se nos acabó el desodorante! ¡Justo lo que necesitaba! Así está bien. Mi trabajo aquí ha terminado. ¿Qué está pasando ahí dentro? ¡Todo suyo! ¡Por fin! ¡Ew! ¡Puedes ir primero! ¡De ninguna manera! ¡Valoro mi salud! ¡Huele muy mal! ¿Cómo puede una persona crear esto? ¡Me arden las fosas nasales! ¡Tienes que ver esto, cariño! ¡Guácala! ¡Es asqueroso! ¡Tenemos que limpiarlo! ¡Oh! ¡Podemos usar esto! ¡Está vacío! ¡Espera un segundo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Comencemos! Necesitaré el jabón líquido. También voy a necesitar un plato. Pondré el jabón en el plato. ¡Vamos a necesitar mucho! Con eso debería bastar. A continuación, necesitaré gelatina. Voy a espolvorearla en el tazón. ¡Así! ¡Perfecto! Luego agregaré bicarbonato de sodio. Es como hacer un pastel. Aunque no creo que esto sea muy sabroso. ¡Quiero que huela bien! Pondré pasta de dientes en el plato. Esto le dará un toque mentolado. Creo que eso es todo. Necesito mezclarlos. Usaré un palito de paleta para eso. ¡Se ve bien! Ahora lo verteré en una jeringa. Y la cerraré. ¡Creo que está listo! ¡Es hora de limpiar el baño! ¡Necesitarás esto! ¡Todo está bajo control! Pasaré la mezcla por todo el inodoro. De a pequeñas cantidades. Es como decorar un pastel. Usemos diferentes colores. Para esto usé jabones y pastas de dientes diferentes. Bien, ya estamos listos. ¡Huele eso! Vaya, es un placer para los sentidos. ¡No, fuera de aquí! ¡Date prisa, cariño! ¡Por fin! ¡Hola, papá! ¡Es una broma! Están viendo esto, ¿verdad? Pero afortunadamente siempre hay un truco que puede hacer que el día escolar sea más fácil. ¿Cuál es tu mejor truco escolar? Dinos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal. Pelando pepinos. ¡Oh, Dios! Es tan bonita cuando cocino. ¡Qué demora! ¡Puedo acelerar! Linda, una princesa llena de gracia. Ella me inspira a crear arte. Bien, proporciones hechas. ¿Qué haces? Oh, ¿me dibujas? Posaré para ti con mi pepino. ¿Y mi cabello? ¿Capturas mi lado bueno? ¿Qué tal esta pose? Un segundo. ¡Oh, no! ¡La mina de mi lápiz! ¡Está rota! ¡Oh, Dios! ¡Tu lápiz! ¿Cómo terminarás? Espera, veré mi teléfono. Tal vez ayude. Muy bien. Mira, aquí hay algo. Un lápiz y un pelador. ¡Mira! Usan el pelador para afilar el lápiz. ¡Guau! ¡Gran trabajo! ¡Asombroso! Vamos, pelador. Ayúdame con esta emergencia. Voy a pelar el lápiz hacia arriba. Tengo que girarlo para que quede parejo. ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Tu pelador, querida! Un momento, ya termino. Muy bien, terminé. ¿Quieres ver? ¡Tarán! ¿Un pepino? ¿Eso dibujabas todo este tiempo? Bueno, vaya decepción. No lo sé. Creo que se parece. ¡Ah!
¡Mi diente ya se cayó! ¡Ve nada de los dientes! ¡Que ya sea mañana! ¡No me acostumbro a eso! ¡Rayos! ¡Aléjate! ¡Oh, no! ¡Haré un control de daños! Esta varita vio días mejores. Sin duda. ¡Se despierta! ¿Rompiste un plato? Usa un bolígrafo 3T para arreglarlo. Toma un tiempo, pero valdrá la pena. ¡Borde listo! Dibuja a través de él así. ¡Va a la mitad! Repite en la dirección opuesta. Debe lucir así. Bonito, ¿eh? Olvidará el viejo. ¡Ahí tienes! ¡Casi lo olvido! Por eso vine en primer lugar. Huele un diente ahí. ¡Bingo! Esto vale un centavo. Un placer negociar contigo. ¿En serio? Otra mañana tranquila. Mejor me preparo. ¿Despierta? ¡Buenos días! A cepillar mis dientes. Aún tengo sueño. ¡Oh! Hace cosquillas. ¡Ah! Mis dientes brillan. ¡Ay, no! Tal vez no lo note. Bien, ¿qué sigue? Maquillaje listo. ¡Ah! Mis pendientes. Me los pondré. ¿Y el otro? ¡No me mires! ¡Ni idea! No sospecha nada. ¿Es tan extraño? ¿Qué hago? Tengo una idea. Con un bolígrafo 3T, dibuja un triángulo, así. Mantén las líneas juntas. Una vez que llegues a la base, usa un color diferente. Hacemos una sandía. Usa diferentes colores de verde. Pon puntos negros para las semillas. Los puntos negros van cubriendo el plástico rojo. Al terminar, gira y agrega un pendiente. Se ve a la moda y delicioso. Pero no terminamos. Ahora dibuja líneas pequeñas. Repite del lado opuesto. Queremos crear una forma de hoja. ¿Se ve bien? Voltea la hoja y pega un popote transparente. Corta con tijeras. Esto sostendrá la hoja. ¡Guau! ¡Se ven geniales! ¿Huh? ¡Quiero ser plomero! Lo sabía. ¡No quiero! ¡Déjame ir! Tienes que ir al baño, cariño. Bien. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Hola, nana. Vuelve al baño. Esto no es justo. Espera, no otra vez. ¿Puedo ayudarte? No podemos seguir haciendo esto. Te dejaré pensar. Nos vemos. Debe haber algo que pueda hacer. Oh, ya sé. No comeré eso. Prefiero jugar con esto. ¿Sí? Mira lo que tengo. ¿Tiene hambre, señor Flamingo? Aquí tiene. Parece que le gusta. Oh, realmente se lo está comiendo. Pero tiene que ir al baño. No puede ser. Tengo que ver esto. ¿De verdad va a hacer popó? Ponte cómodo. Eso es. Haz lo tuyo. ¡Oh! Debes haberlo necesitado. Aún no termina, ¿eh? ¡Wow! ¡Está haciendo popó! Yo también quiero hacer popó. ¡Buena niña! Puedes irte. Estaré bien. Solo seremos usted y yo, señor Flamingo. ¡Qué chica tan inteligente! ¡Oh! ¿Qué comiste? ¡Me está picando los ojos! Dios mío, esta clase está durando mucho. Realmente necesito ir al baño. ¿Quién puede responder esto? Una voluntaria, excelente. ¿Qué? No, necesito ir al baño. ¿Por qué está pasando esto? Hagámoslo rápido. Admiro tu entusiasmo. No tengo idea de lo que se supone que debo hacer.
¡Oh! Voy a escribir cualquier cosa. No tengo tiempo para esto. ¿Qué tal esto? ¡Impresionante trabajo, Betty! ¿Qué le pasa? ¡Fuera del camino, permiso! ¡Oye! ¡Lo siento! Betty, te he estado esperando. Tendrás que esperar un poco más. Lo digo en serio, David. Tu belleza es como una rosa. ¿Eso es lo mejor que tienes? Espera, tengo notas. Por supuesto que sí. Mi mamá me ayudó a escribir esto. ¡Tengo que irme! Dame un momento. Tu belleza, estoy apurada. Pero hay 5 páginas más. Tu belleza es encantador. ¡Nos vemos! ¿A quién le importa? Le gusto. Me encanta limpiar. ¡Vamos a roquear! Estoy empezando a pensar que es a propósito. Deja de señalarme con esa cosa. Para ser honesta, tienes buenos movimientos. ¡Oh, sí! ¡Sacúdelo! ¡Límpialo! Ok, tengo que cronometrar esto. Sus movimientos de baile son predecibles. ¡Be, be, be, be! ¡Oh! ¡Eso fue un error! ¡Oh, sí! Esto me va a dar pesadillas. ¡Por fin! Solo mira ese trono de porcelana. ¿Me estás tomando el pelo? ¡Esto no puede estar pasando! ¿Ahora qué voy a hacer? Tal vez podría... Vale la pena intentarlo. ¡Esto es tan asqueroso! Solo necesito la bolsa de basura. La colocaré en la taza del inodoro. Y ahora puedo hacer lo mío. ¡Ah! ¡Eso se siente tan bien! ¡Oh, sí! ¡Qué alivio! Espera un segundo. Te he estado esperando. ¡Ah! ¡Claro! Esto es incómodo. ¡Qué gran ducha! ¡Fue tan relajante! ¡Ups! Por suerte estoy sola en casa. Eso podría haber sido vergonzoso. ¿Qué tal? Será nuestro pequeño secreto. ¡Me tengo que ir! Es hora de vestirme. ¡Oh, no! ¡No otra vez! Uf, no está allí. Nadie me vio. ¡Oh! Supongo que ellos sí. Llámame, Tina. ¡Hola! Oh. Entonces, ¿continuamos? Esta reunión se está grabando, ¿verdad? Oh. Debe haber algo que pueda hacer. Comenzaré enrollando el borde de la toalla. Ahora necesito aguja e hilo. Coseré a lo largo del borde haciendo una costura. Lo haré hasta el otro extremo. Ahora necesito un elástico y un segurito. Pasaré esto a través de la costura que hice. Lo empujaré hacia el otro lado. Voy a agarrar mi aguja e hilo nuevo. Coseré el elástico a la toalla. Quiero asegurarme de que quede firme. Luego cortaré el exceso de hilo. A continuación cortaré el extremo del elástico y el segurito. Justo así. Ahora necesito pegamento. Pondré una pequeña cantidad en la punta de la toalla. Luego le pegaré un trozo de velcro. ¡Probémoslo! ¡Se está quedando en su lugar! Incluso puedo saltar sin problemas. Así está mucho mejor. ¡Puedes obligarme! ¡Ven, cariño! ¡Necesitas lavarte las manos! ¡No quiero! ¡Patito y yo nos vamos de aquí! ¡Regresa! ¡Ojalá pudieras volar, Patito! ¡Sálvate, Patito! ¡Oh, mi pie! ¡Hay legos por todas partes! ¡Todo lo que hago es limpiar! ¡Espera! Toma un tazón y agrega base de jabón. Derrite el jabón y agrega colorante para alimentos. Una pequeña gota servirá. Revuelve el jabón y el tinte. Asegúrate de que esté uniformemente mezclado. Una vez hecho esto, vierte el jabón en un bloque grande de Lego. Con cuidado de no derramar nada. Llena el bloque hasta el final y haz lo mismo con el otro lado. Voltea el bloque y retira el jabón. Jabón divertido y colorido, ¿qué piensas? ¡Jabón Lego Dummy! Eso es todo, ten un buen juego con él. ¡Wow! Y hay de diferentes colores. Probemos con el amarillo. ¡Esto es genial! ¡Brum, brum! ¡Brum! ¡Sí! A ver... ¿Tengo suficientes juguetes empacados? ¡Oh, no! No puedo olvidar su sombrero y mi libro también. Y toallitas por si se ensucia. ¡Ya está lleno! ¡Vamos, entra allí! Sé que puedes entrar. ¡Excelente! ¿Ahora qué? ¿Con qué está jugando?
¡Ja! ¡Oye, mami! ¡Eso es mío! Vale, déjame sacar ese juguete del contenedor. Y ahora que está vacío, puedo rellenarlo con algunas toallitas. Es un recipiente pequeño, pero las toallitas se pueden doblar. ¡Aquí vamos! Eso debería ser suficiente. Y ahora ocupa mucho menos espacio. Oye, mamá, mira lo que puedo hacer. Tengo cara de fritura. Sí, eso es muy inteligente. Buen trabajo. Sin embargo, espera un segundo. Déjame tomar mis toallitas. Esta es una de las cosas más inteligentes que he hecho en mucho tiempo. Aquí vamos. Mami, solo quiere limpiarte un poco la cara. Listo, bonito y limpio. ¡Ah! ¡Qué linda tarde! ¡Oh! ¡Mi! ¡Ah, cariño! ¡Mira, patos! ¡Mamá! ¿Qué hiciste? Me hiciste derramar la soda. ¡Oh, mi! Bueno, no te preocupes por eso. Puedo arreglarlo. ¿Ves? Todavía tengo mis toallitas. Aquí vamos. Lo limpié todo. Tu camisa está bonita y limpia de nuevo. ¿Por qué no comes esta manzana en lugar de la soda? ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Estoy pasando! ¡Ruan! ¡El camión te chocó! ¡Ruan! Cariño, ¿qué estás haciendo por allá? ¿Cariño? ¿Cariño? Mami, te hice una pregunta. Mi, tus manos están llenas de tierra. Qué bueno que tengo estas toallitas de nuevo. Déjame limpiarte las manos. Vas a necesitar un poco de esfuerzo. Aquí vamos, ahora tienes las manos limpias. ¡Hurra! Gracias, mamá. Eres la mejor. Te amo. Empecemos con la tarea. Un arco iris, ¿eh? Hay rojo en él, ¿verdad? El siguiente, amarillo. Se ve muy elegante. Pero la forma es algo rara. Este será mejor. ¿Por qué sigue recto? ¡Vamos! ¡Cúrbate! ¡Cúrbate! ¡Es imposible! ¿Todo bien aquí? Pues tú dime. Ven, te ayudo. Dibujar arcoíris es difícil, Matt. ¿Quieres ayudar? Oh, sí. Solo mira. Pon cinta adhesiva hacia abajo con el lado pegajoso hacia arriba. Y pon tus marcadores en orden encima. Luego envuelve la cinta. ¡Eso es! Un arcoíris sale enseguida. Y de un tirón tendrás lo que quieres. La curva perfecta, ¿ves? ¡Eso fue increíble! Lo intentaré. Alguien sacará un 10 aquí. ¡Nos vemos! ¿Tienes hambre? ¿Chloe? ¿Qué pasó aquí? Nunca vi tantos arcoíris. Están por todas partes. ¿Chloe? Este truco me inspiró. ¿Hacemos más? ¡Chocolate! ¿Cómo sabías que tenía hambre? ¡Toma! Dar mi pequeño angelito. Oh, hola, mamá. ¿Ya amaneció? Tienes que levantarte, vamos. Mamá, ¿estás aquí? Es hora de cepillarse los dientes. Oh, no me gusta. A nadie le agrada el aliento matutino. No quiero. Sin quejarse, jovencito. A lavarte los dientes. No, no quiero. Vamos, toma el cepillo de dientes. Bien, pero lo haré obligado. Esto es lo peor. Quiero verlos brillar. Alex, no escucho el cepillo. Ya voy a empezar, mamá. Te estoy vigilando. Sí, sí, como digas. Se fue. No voy a lavarme los dientes. ¿Por qué tarda tanto? Mejor voy a revisar. Alex, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Este baño es un desastre. Hay pasta de dientes por todas partes. No puedo creerlo. ¿Qué hiciste? Dame eso. Estoy muy enojada. Espera, tengo una idea. Ya sé qué hacer. Puedo usar el Pop-It para hacer que Alex se cepille los dientes. Primero necesitaré la pasta de dientes. Pondré pasta en cada hoyo. No necesita mucha. Esto debería bastar.
Después le espolvorearé bicarbonato de sodio. El bicarbonato hace que la pasta de dientes se endurezca. Bien, Alex, toma esto. ¿Dónde está la pasta de dientes? Espera, tengo algo especial para ti. Mira esto. ¿Quieres probarlo? ¡Wow! Parecen dulces. Se ven deliciosos. ¡Oh! ¡Menta! ¡Es genial! Mis dientes se sienten muy limpios. Estoy aburrida. Me gustaría encontrar algo divertido para hacer. Ya sé cómo divertir a Gaby. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hola, papá! ¿Qué pasa? Tengo un juego divertido. Debes adivinar la palabra secreta con estas pistas. Ah, está bien. Es un microscopio y un teléfono. ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Micrófono! ¡Suhu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo adivinaste! ¡Y tengo uno justo aquí! ¡Ganaste! ¡Oh, sí! ¡La, la, la, la! Tengo una gran idea. ¿Karaoke? ¡Vamos! Esto es muy divertido. ¡Oh, sí! ¡Hippity, hoppity! ¡Vamos! No, ¿dónde está ese correo? No quería enviarle esa foto a mi jefe. Papá, ¿quieres jugar a un juego? Oh, me gustaría, pero tengo que trabajar. Vamos, será divertido. Adivina la palabra. Gaby, no puedo. Por favor, papá. Bien, pero solo una vez. Eres el mejor. ¿Qué crees que es? Oh, esa parece una de mis exnovias. Ya sé, es un camión monstruo. Adivinaste. Y aquí está tu premio. ¡Wow! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Mira! ¡Es una belleza! ¡Vamos! ¡Juguemos! ¡Yo también tengo uno! ¡Brom! ¡Brom! ¡Esto es mejor que trabajar! ¿Viste ese derrape?